Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta establece que la libertad, la justicia y la paz se sustentan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y la igualdad en los derechos. Los estados deben promover y velar por mantener que estos derechos se reconozcan para... La carta reafirma que los derechos deben de estar sustentados, aparte de que deben de estar reconocidos por las leyes, aparte de que unas naciones no se cumplen aunque tengan regímenes democráticos. No se puede hablar de dignidad o libertad si no se, para todos los seres humanos, si no se eliminan guerras y amenazas de conflicto. Es muy cierto. No se puede hablar de los derechos humanos mientras pobreza y violencia se propagan como pandemias por países subdesarrollados. Para que entren en vigor los derechos humanos, los gobernantes y oligarcas deben renunciar a la corrupción, a la impunidad. El fascismo se cura leyendo y el racismo viajando. Hombre justo y honrado es aquel que mide sus derechos con la regla de sus deberes. El derecho es el conjunto de condiciones que le permite a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. El hombre no deja de ser hombre por el color claro o oscuro, porque pertenezca a un grupo norteamericano o malayo. Cualquiera que sea su color, el hombre tiene los mismos derechos naturales. Ya basta, no podemos seguir estando en sombras, ya que las sociedades cambian. Vamos cambiando. Los derechos humanos han tomado mayor fuerza y se han hecho valer de forma más efectiva. Sí, yo soy indígena y sé que la discriminación y el racismo no se han logrado erradicar. El modo de vida y la cultura de nuestros pueblos están amenazados por falta de un marco de reconocimiento y protección que nos ayude a sobrevivir. Sabemos perfectamente que los derechos de los pueblos indígenas son violados con frecuencia, pero la ONU ha establecido mecanismos para prevenir y proteger estos derechos y así combatir la discriminación. Soy la sombra de tus recuerdos, soy tu hijo que yace amorosamente en tu vientre, soy las lágrimas de tus ojos bonitos, soy las cenizas de tus muertos, el llanto sordo de las celdas, soy solo un desaparecido que sueña con volver a casa. Me duelen ciertas cosas de este mundo que aplastan sin piedad a los humildes, que les aumentan sus hambrunas y sufrirles según sea el capricho de los justos, donde el pobre no gana para sustos entre policías, jueces y fusiles, donde dejan al indigente que se muera mientras autos de lujos rodean las calles, mientras el sometimiento, la violencia, la tortura injustificada forman parte de la vida cotidiana. Tras puertas cerradas, el infierno se hace presente. Cuando era niña, crecí en un núcleo familiar tradicional, machista, patriarcal. Esperaba que mi cuento de hadas se cumpliera. Me casé con un hombre que bajo el yugo de su amor y tortura, viví durante 10 años. Soy mujer y cada día que pasa hago valer mis derechos. Soy y he sido el sometido. La violación a mis derechos son los que describen mis pasos. Someter, imponer, dominar, sujetar, sojuzgar, subyugar, reprimir, contener, vencer, conquistar. Hoy decimos ya no más, las leyes nos protegen. Es momento de denunciar, de levantar la voz para ser escuchados por todas las regiones y en todos los estados de mi país. No más violencia, no más tortura, no más. Artículo 1. Nacimos libres e iguales en todos los derechos. Artículo 3. Derecho a la seguridad y a la vida. Artículo 5. A no ser sometido a tratos crueles ni a torturas, inhumanos o degradantes. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión
Todos tenemos derecho a... a gozar de las artes, la cultura y de participar en la ciencia. A la educación y sobre todo a vivir en un mundo libre y justo. ¿Me humillas? ¿Me desprecias? ¿Me discriminas? Pero tus palabras no penetrarán mis huesos. No doblegarán mi espíritu de lucha, mis raíces, mis tradiciones. Yo solo soy si tú también eres. Yo solo soy si tú también eres. Nacimos de la noche, en ella vivimos y moriremos en ella. Para la luz será mañana para los más. Será para los de la noche y para los que se les niega el día. La luz será para todos. Todo será para todo. No a la violación de nuestros derechos. Ya basta. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. 10 de diciembre, conmemoración de la Ley Universal de los Derechos Humanos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Cómo están, muchachos? Bien. ¿Cómo se sintieron? No te pongas aquí para que te puedan ver tu carita. Pues nada, como siempre les comentamos, nosotros estamos muy orgullosos de nuestros alumnos. ¿Me puedes repetir todos sus nombres en voz alta y decirme de qué escuela son? Gracias, Ricardo. A ver, ¿sí ya me oigo? ¿De qué escuela son? De la técnica 32. Fuerte, fuerte, ahí están los micrófonos. De la técnica 32. Eso sí, y hablaron hoy de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué tal les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Estuvieron nerviosos? Nerviosos. Un poco. Sí. Pero yo creo que una cosa importante es lo que ha pasado aquí. Ustedes mismos están ejerciendo uno de los derechos humanos, el derecho a la expresión. Ustedes han expresado sus ideas y lo han desarrollado de una manera muy creativa, muy bonita aquí en nuestro estudio de televisión. ¿Cómo te llamas, hija? Ingrid. Ingrid, ¿cuál fue de los artículos que tú leíste el que más te llamó la atención? Pues, bueno, en el papel que tal vez a mí me tocó es la discriminación hacia los indígenas, que se da bastante. Entonces, que no son tan escuchados y son muy apartados a la sociedad. Ingrid, el derecho a la no discriminación es muy importante, porque todos somos en principio iguales. ¿Tú qué haces todos los días para evitar la discriminación? Pues simplemente una de las cosas importantes es la actitud, ¿no? Tener hacia los compañeros y todo eso. Entonces es una forma de no hacer la discriminación. Muy bien. ¿Está nerviosa? Sí, bastante. Ingrid, no te pongas nerviosa. ¿Tú cómo te llamas? Fátima. Fátima, ¿qué papel te tocó interpretar? Yo soy una mujer golpeada, que fue golpeada por su esposo. Muy bien. El problema con la violencia a las mujeres es un problema, infortunadamente, cotidiano. Tú estás asumiendo el papel de una persona que es violentada por asunto de género. Tú eres mujer, por ser mujer, solamente por eso eres señalada, violentada y todo lo demás. ¿Tú qué harías en tu vida cotidiana para evitar que esa condición se siga repitiendo? Hablar y no quedarme callada. Fíjate que esto que acabas de decir es bien bonito e importante. El día de hoy entregaron el Premio Nobel de la Paz. ¿Ustedes están enterados? Fabdala, no me sé el nombre de la niña, Fadlala. Mandala Fadlala. Bueno, me voy a quedar con el mensaje que dijo hoy en la mañana, lo estaba escuchando en la radio. Decía, en las condiciones en las que yo estaba, tenía solamente la posibilidad de callarme y morir o hablar las cosas que me están pasando. Y ese mismo mensaje que está diciendo un Premio Nobel de la Paz es el que está dando nuestra querida alumna. Hay que hablar cuando las cosas se dicen. Malala, me quedo con Malala, el otro apellido es bastante complicado. Y esa es la actitud, y entonces vamos empatando la
riqueza de las aportaciones de nuestros alumnos. Hay que hablar para que esto no se quede en el silencio y podamos ejercer nuestros derechos humanos. Bueno, la otra dama. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Cristina. Cristina, ¿qué papel interpretaste? Yo nada más interpreté a una persona que da a conocer los que existen mecanismos de la ONU que nos ayudan a ejercer nuestros derechos, a no ser discriminados, a tener libre expresión, más que nada hablar en todos los derechos en general. Muy bien. Permíteme tantito, Ingrid, pásate para allá y pásate de este lado, sale. Bueno, tú hablaste entonces de que hay mecanismos para ejercer tus derechos, sí, de manera internacional. Uh-huh. Aquí en México, ¿cómo puedes ejercer tus derechos? Aquí en México también se basa en la Constitución mexicana, donde habla de tus derechos. Se pueden leer varios artículos, pero los más importantes son, por ejemplo, la educación, que es el artículo 3. Es el derecho a la educación laica y gratuita. Muy bien. Fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, habla de los derechos humanos. Antes, hace unos muchos años, se hablaba de las garantías constitucionales, pero hace poco hubo una reforma constitucional que tiene ya a nivel de derecho constitucional los derechos humanos. Entonces, si uno nada más agarra ese librito, que no pesa mucho, le echa una leidita y rápido, encuentra las herramientas para defenderse y ejercer el derecho humano a la vida, a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Me faltan los caballeros. ¿Quién dice yo primero? Nadie. Déjame que pase aquí el caballero más alto. Quiero presumirles, no solamente son buenos para expresar, son altos. Son altos. Yo aquí me veo, soy compacto, pero tengo buenas ideas, creo, a veces. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángel. Ángel, ¿qué papel interpretaste tú? El del desaparecido. Perdón, es que en estos días estos temas son muy fuertes, son muy difíciles. Pepe Mujica, hace unos días, Pepe Mujica, así le decimos los que lo queremos mucho al presidente de Uruguay, decía en una conferencia a propósito de los muchachos que están desaparecidos: si ustedes buscan dentro de su corazón, seguramente van a encontrar a muchos otros que son olvidados. Los desaparecidos no son pocos, los desaparecidos son más de los que estamos ahora escuchando en la radio y en la televisión. ¿Cómo se resuelve esto? Ejerciendo los derechos humanos. En el caso de la niña que recibió el Premio Nobel de la Paz, literalmente ella se enfrentó con un ejército para poder hablar. Y ella lo que estaba defendiendo era su derecho a estudiar. Nosotros estamos, en este caso, hablando del derecho de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que más te impacta del tema que tú expusiste? Pues de que todos tenemos que asumir el papel que tenemos en la vida, de que puedes pertenecer a una, pues como lo quieran ver, a una pandilla o algo, pero tú tienes que seguir siendo lo que tú eres. Si eres un papá, tienes que seguir cuidando a tu familia, manteniéndola, dale todo lo que necesita. Pero lo importante es de que tú tienes que, pues, en sí, exigir tus derechos para que no te pase nada que, bueno, en sí no que no te pase, sino que para que hagas lo que tú puedas hacer que sea correcto. Muy bien. Importante. Hay una forma correcta de vivir. Y la forma correcta de vivir es no hacerle daño a los demás. Es tan fácil como eso. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti mismo, ¿no? Quiero decirles que mi querido amigo, compañero, alumno, está muy emocionado, está contenido de la emoción, el estómago le duele casi. Bueno, quiero pasar con el último caballero. ¿Te pasas, por favor, para acá? Sí. Pásate por acá, perfecto. Vean ustedes qué buen manejo de escenario. Le da espacio a las damas y se pasa luego para atrás. ¿Cómo te llamas? Ramsés. Ramsés, ¿cuál fue el papel que interpretaste? El del sometido. ¿Y tú qué opinas de los sometidos? Que tiene cierta referencia junto con la mujer, que un sometido, igual que una mujer, puede ser golpeado o golpeada, maltratado, insultado. Te pueden hacer muchas cosas, pero lo que tú tienes que hacer es levantar la voz, no quedarse callado. Muy bien. Aguas, estos muchachos que están aquí no son el futuro, son el presente. Están tomando lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo están tomando en sus manos y espero que con esta experiencia que tenemos aquí podamos compartir esta idea, lo vamos a ejercer.
de manera muy responsable. Aunque me gustaría subrayar algo que han dicho estos caballeros y estas damas. Hay muchos derechos, muchos. Y todos ellos deben ser respetados. Pero todo derecho viene acompañado de una obligación. Y lo subrayo porque infortunadamente hemos tenido muchachos aquí y en todos lados que piden, exigen, gritan que se respeten sus derechos, pero en contraparte no ejercen con toda la responsabilidad que debe hacerse las obligaciones que tienen que cumplir. Entonces, una y otra son equilibrios de una balanza. Les agradezco mucho la participación que han tenido el día de hoy. Pues, sin más por el momento, me gustaría saber si ya nos podemos despedir. ¿Sí? Bueno, antes de irnos, ¿le quieren mandar saludos a alguien? A ver. Ahora voy a empezar por los caballeros y luego por las damas, ¿sale? Un mensaje final. Pues es que un mensaje para alguien que se lo quiera dedicar. Para alguien especial. Pues a la escuela que me, que me ha ayudado en muchas cosas. Bueno, ¿cómo se llama tu director? Leticia. Muy bien. No, no, que pues a la escuela. Ok. Nos ha dado mucho. Bueno. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a la directora. Y ahora paso con el caballero. ¿A quién le manda saludos? Yo sé que a quién le quiere mandar saludos. ¿A quién? Ya lo tienes en la mente. A ver, dime. Bueno, en primera le agradezco a la escuela por habernos escogido a nosotros así. Le mandemos un grato saludo. También a mis compañeros, que por si acaso nos ven, pues les digo, hola, ¿cómo están? Bueno, ¿a quién? A Tercero G, les mandamos un saludo. También nos están saludando, me están diciendo en el chat, antes de que nos acabemos de despedir, por favor. Así es, César, ya tenemos muchos saludos en el chat. Primero vamos a saludar a los que están conectados. Hola. Heli de la 69, Ricardo de la 107, hola. La técnica 56, la 60, la 92 y Grisel Ramos, wow. Y Laura Cerna. Nos dice la 60... qué bien lo hicieron, en verdad, muchas felicidades. Nos dice Grisel Ramos, muchas felicidades, lo hicieron muy bien. Laura Cerna dice, buenos días a todos, muy buen trabajo, jóvenes. Es verdad que no se puede actuar en el marco de los derechos humanos si desde las altas autoridades eso no se cumple. Felicidades, maestra, por educar a los alumnos de manera crítica y reflexiva. De la técnica 56 les mandan felicitaciones por tan buen trabajo y de la 92 saludos y felicitaciones a los alumnos participantes por su actuación y sobre todo por el mensaje que dieron. Sí, Ricardo en la 107 nos dice saludos y felicitaciones para los jóvenes de la secundaria 32. Muy bien, pues ahí está, ya somos todos artistas. Bueno, más ellos. Déjame entrevistar el mensaje final. ¿Qué nos vas a decir para las personas que te están viendo allá? ¿De qué lado? Que no se queden callados. Si violentan sus derechos, demanden, alcen la voz, que los escuchen. Los ayudarán. Escúchate ese trompa a la uña. A ver. ¿Y tu mensaje final? ¿A quién vas a decirle hola? A mi mamá. Hola, mami. Eso. Muy bien. Caballero, ¿me permites? A ver. Pues principalmente a las profesores que nos dieron esta oportunidad de estar aquí, a mi mamá que me está viendo, a mi familia, a toda la escuela, a la profesora Leticia, coordinadores, compañeros del turno vespertino y matutino. Muy bien, muchas gracias. Y el mensaje final, gracias. Pásate por favor para allá. Pues simplemente las gracias pues a la maestra que nos hizo, bueno, esta cordial invitación, que es muy bonito estar aquí representando a la escuela, y pues saludos a todos, primordialmente a la directora también. Muy bien. Pues ya nada más un mensaje final. Este esfuerzo es un trabajo que está hecho para ellos. Nuestras prioridades son los alumnos, después los profesores, no, perdón, alumnos, padres de familia, profesores, y hasta el final tenemos al personal directivo. Este es el sentido de nuestro trabajo, estamos al servicio de ellos. Ellos son el reflejo de nuestro trabajo y nosotros nos sentimos, como siempre, muy orgullosos de tenerlos aquí. Lo mejor que tenemos en secundaria técnica son nuestros alumnos. Y el día de hoy estuvieron los chicos de la secundaria técnica número 32. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver
es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.